Queridas madres, padres de familia, estimadísimos alumnos, alumnas, nos da mucho gusto tenerlos aquí, que el número de asistentes va subiendo. En un momento comenzamos y pues agradecer a nuestros amigos y compañeros de la DGTIC que siempre nos apoyan y nos ponen este medio para poder llegar a ustedes. Entonces, en unos minutos comenzamos. Muchas gracias. Saludos a todos mis compañeros secretarios que están acompañándonos como siempre y en cada reunión. Aprovecho el espacio que estamos dando para que tengamos más asistentes para comenzar. Pues agradecerles todo el apoyo para hacer posible estas reuniones, la de segundo, la de cuarto y esta nuestra última de sexto. Por todo el trabajo que están realizando para este nuevo semestre. A todos muchas gracias. En un par de minutos comenzamos.
Pues bien, si les parece bien a todos, compañeros, pues vamos a comenzar. Primero que nada, darles la bienvenida a todas nuestras mamás, papás que están presentes, a nuestros queridos alumnos. Pues esta presentación obedece a que la reunión vaya encaminada a darles la bienvenida a este semestre 2023-2, en el que tenemos que sumar esfuerzos porque ustedes tienen que hacer cosas importantísimas este año. Ustedes ya están camino al egreso y bueno, empezamos con la exposición sin más preámbulo. Pues bueno, esa es la parte de la bienvenida y les quiero compartir la orden del día. ¿Qué vamos a revisar en esta exposición? Pues un mensaje del maestro Quechava Quintanar Cano. Vamos a ver también temas, el tema que tanto nos preocupa, que es la salud mental, la salud emocional, la prevención de las adicciones, temas de seguridad, en general protocolos y finalmente avisos, apoyos y convocatorias que serán muy importantes para ustedes. Y bueno, quiero primero ofrecerles una disculpa. El maestro Quechava Quintanar Cano fue requerido en una reunión en la dirección general. Sin embargo, tenemos el puntero de su mensaje de bienvenida, pues muy contento hacerle llegar un abrazo a ustedes, un cariñoso abrazo, un fraterno. Felicitaciones por el año que comienza, deseando que todos sus deseos, todo lo que hayan pedido para este año y los emprendimientos que tengan, pues que sean exitosos. Y bueno, en este semestre que para nosotros es fundamental porque es su último año, vamos a trabajar mucho sobre el tema del consumo de alcohol. Ustedes saben que ha habido un incremento tremendo en el consumo de alcohol y no solo de alcohol, sino de otras sustancias psicotrópicas y otras drogas. Tenemos el gran reto, ¿verdad?, de evitar como comunidad llamar a la conciencia para que evitemos ir a estas tiendas clandestinas donde le venden alcohol a menores de edad y no necesariamente a quienes son mayores de edad en esta etapa, pues no les hace daño, ¿verdad? Entonces, tenemos que luchar contra este tipo de lugares y eso es invitándolos a que dejen de asistir a estos lugares, nos preocupa muchísimo porque eso los pone en una situación vulnerable. No solo el hecho de consumir que daña a su cuerpo, a su mente, sino también los hace vulnerables a temas de inseguridad, por ejemplo, el hecho de que puedan ser asaltados, ¿no? El hecho de que puedan ser violentados en su integridad física y emocional. Entonces, tenemos mucho que reflexionar, tenemos muchos elementos que trabajar y seguramente si hacemos este trabajo juntos, saldremos avantes. Recuerden que ustedes tienen en su proyecto de vida en mente una carrera posterior y no por un ratito digamos, de placer, ¿verdad? O aparentemente de placer, pues pongamos en peligro o en riesgo nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto académico y bueno, va a ser muy importante que nos tomes en cuenta, que estamos para apoyarte, que estamos para ti. Ese es el mensaje del maestro Quechava. A nuestros queridos papás, mamás que nos están, que están en esta presentación, pues también tenemos otro gran reto. A veces pensamos que los chicos ya son grandes y que no necesitan de nuestras manifestaciones de afecto, pero pensamos que es todo lo contrario, que tenemos que amar a nuestros hijos. Yo sé que ya los aman, pero tenemos que manifestarles con mayor énfasis a nuestros hijos todo ese amor que tenemos, todo ese respeto que les tenemos. Queremos hacer de este espacio y el espacio de casa, pues un espacio confortable, un espacio seguro, donde nuestros hijos se sientan e hijas se sientan amados y respetados. Quiero que sepan, y les comparto también parte del mensaje del maestro Quechava, ahora en diciembre o para las festividades de diciembre, se puso el árbol de Navidad, este árbol gigante que está dentro de las instalaciones, es un pino natural y bueno, fue adornado y muchos de nuestros estudiantes colocaron sus deseos, sus peticiones a los Reyes Magos, a la vida, a Santa Claus.
y fueron más de 200 peticiones o cartas que colocaron ahí. Y por parte de nuestra Secretaría de Atención a la Comunidad y el equipo de SAC, se dieron a la tarea de leer y compartir cuáles fueron los resultados de estas peticiones. Y pues sorpresivamente, pocos pedían cosas materiales, algunos, tuviera algún chico, alguna chica que les hiciera caso, ¿verdad? Pero también hubo muchos casos que decían, yo quiero que mi papá o mi mamá me quiera más, yo quiero que me diga que me ama, yo quiero que comparta más tiempo conmigo, que juegue conmigo, y son situaciones que perdemos de vista porque a veces pensamos que ellos ya son un poco más grandes y que no lo necesitan, y no es cierto. Claro que necesitan de nuestras manifestaciones de afecto. Entonces, repito, cuentan con nosotros, hay que acercarnos a la escuela, no está negado el acceso, al contrario, los invitamos a hacerse presentes, papás, cualquier duda, cualquier tema, ya estamos en presencial y ustedes pueden venir en cualquier momento. El equipo con mucho gusto los va a recibir para todo lo que ustedes y sus hijos requieran. Y con esto decimos que ninguno de nuestros alumnos debe pasar por situaciones difíciles si lo podemos evitar. Entonces, hagamos este trabajo juntos con mucho entusiasmo. Decíamos que era muy relevante porque ellos ya van a estar en posición de estar planeando qué carrera van a estudiar. Me imagino que ya deben de estar inquietos, emocionados, buscando cuál va a ser digamos, la especialidad o la profesión a la que se van a dedicar quizá los poco más de 30 años de su vida. Eso es muy, muy motivador. Entonces, tenemos que trabajar en que no haya deudo de materias. Recuerden que preferentemente y el compromiso fue a 3 años. Y entonces vamos por eso, que sea 3 años con el mejor de los promedios para que puedan ejercer en lo próximo su pase reglamentado. Y bueno, la universidad ha generado todo un sinfín de programas, el plantel, por supuesto, también, para que este egreso sea de los más exitosos. Enhorabuena, un abrazo de parte del maestro Quechava, y bueno, esperemos que más adelante tenga la oportunidad de incorporarse a la reunión. Y bueno, en el segundo punto, pues hablando de la salud mental y la prevención de adicciones, si recuerdan en la reunión pasada, si tuvieron la oportunidad de estar, nuestra querida doctora Rosina Gómez Moya nos mostró esta investigación en la que la ansiedad y la depresión pues están asociados directamente con el riesgo del consumo de drogas en los estudiantes del CCH en Naucalpan. Aun cuando ya terminó la etapa de la pandemia en la que estuvimos resguardados, pues todavía no nos damos de alta. Hay secuelas y contra ellas tenemos que trabajar. Si yo veo a mi hijo, a mi hija, que está deprimido, que sufre de ansiedad, a veces no lo detectamos porque pensamos que como parte de su etapa de adolescencia, pues es normal, ¿no? Que tengan etapas de depresión y de ansiedad. Pero si la tristeza es muy prolongada, si hay desmotivación, si ustedes los notan con miedo, con náuseas, con insomnio, con temblores, que están tensos, que están agobiados, que tienen dificultad para concentrarse, que tienen taquicardias, pues ya son indicadores de que algo no está bien, de que nuestros hijos están padeciendo esto y que existe, por lo tanto, un riesgo de consumo, porque quieren olvidar, ¿no? Porque quieren relajar ese pensamiento que los agobia. Y ya en esta etapa, pues son chicos que muestran irritabilidad, ¿no? Uno no les puede decir prácticamente nada, se aíslan, hay un distanciamiento de la familia, sobre todo si no hay mucha comunicación, sucede la indiferencia, ¿no? Ya no quieren hacer cosas que antes sí les gustaban y que les provocaban placer, un placer positivo, y algunos hasta manifiestan algunos componentes de violencia, ¿no? Y vemos que las adicciones, pues en nuestra comunidad, en algunos casos es con el alcohol, ¿no? En otros es en tabaco, en algunos son más de una cosa de la de aquí.
El tema de drogas, ¿qué están consumiendo nuestros hijos? Marihuana, cocaína, anfetaminas, tranquilizantes. Nos sorprende que ahora los chicos están consumiendo medicamentos que son controlados, que son para personas que a lo mejor tienen recetado por algún tema psiquiátrico, pero ellos, muchos que no lo necesitan, lo están consumiendo y lo están combinando con alcohol. Entonces, esto es preocupante. Alucinógenos, por ejemplo, y debemos estar muy alertas ante cualquiera de estos indicadores. Aquí pusimos un circulito, ¿no? Donde después o en esta etapa de la adicción, más los problemas y los temas que tengan acumulados a nivel emocional, pues desgraciadamente a veces, ¿no? Nos hacen prender esta alarma y a la que nunca deseamos que ningún miembro de la comunidad tenga que pasar, el suicidio. Y bueno, otro punto importante a revisar es que pues hace mucho tiempo pensábamos que los hombres no eran los principales consumidores y hoy eso es un mito. La verdad es que ahora las mujeres son quienes están consumiendo uno o más de estas cosas, incluso más que los hombres. Si alguien quiere revisar la investigación de la doctora, lo pueden hacer, está disponible en la página del plantel. Como vieron en la diapositiva anterior, ahí está la liga para que lo revisen. Y bueno, al aumentar las solicitudes de apoyo psicológico, pues también surgen de nuestra parte los programas de atención a la salud emocional. Y el apoyo que les pedimos es que es eso, que la familia la consideramos como el seno promotor de la salud emocional de nuestros hijos e hijas. Entonces tenemos que informar, tenemos que orientarlos y si no sabemos cómo, pues tenemos que acompañarlos y sobre todo si ya tenemos un tema así con ellos, tenemos que darles ese acompañamiento ante las crisis que puedan tener y resolver cuanto antes, no dejar que el problema avance. Y desde ese punto de vista, la escuela necesita contar con las familias de manera activa y regular. Otra vez, solicitar se mantengan cercanos al pendiente. Pueden venir al plantel el día que gusten, cualquier día de la semana, en cualquier horario. Y entonces, ¿cómo promovemos una comunicación asertiva? Y entonces le voy a pedir el apoyo a la licenciada Vianey para revisar y nos haga estas recomendaciones. Bienvenida, maestra Vianey, adelante. Maestra, Hola, creo que ahora sí me escucho. te escuchas Sí. fuerte y claro. Hola, pues sí, como bien mencionaban, estamos desde el área de psicología dando apoyo emocional a los chicos. Antes de empezar yo con la presentación, me gustaría que la licenciada Angélica nos hablara un poco de cómo promover esta comunicación asertiva y terminando ella, comento yo un poco. Gracias. Adelante, maestra Angie, bienvenida. Muchas gracias, maestra Beri y maestra Vianey. Bueno, sí, siguiendo el mismo hilo que comentaba la maestra Bere, pues es muy importante tomar en cuenta a la familia dentro de esta situación de la salud emocional, ¿no? Es un promotor de la salud emocional para los alumnos y las alumnas, por lo que es importante, pues, mantener esa comunicación dentro de la dinámica familiar. Y aunque en ocasiones es muy complicado, ¿no? Por esta parte de que pues, es adolescente, pues surgen ciertos cambios, pero no es imposible esta comunicación. Sí se deben de seguir, como bien dice la diapositiva, ciertos como pasos, por así decirlo, que nos pueden ayudar a mantener una comunicación asertiva, no solamente, perdón, entre padres e hijos, sino entre hijos a padres, ¿no? Es importante mantener una comunicación, una relación de confianza y empatía, es decir, posicionarse en en los zapatos de la persona que está viviendo ese problema. Es necesario mantener dentro de esta comunicación asertiva una escucha activa, respetuosa, es decir, estar atentos, no juzgar, no criticar, mostrar tranquilidad ante la situación. Una consideración positiva, es decir, saber y reconocer que la persona que está de alguna manera acercándose, en este caso el hijo o el papá hacia el hijo también, ¿no? Reconocer que está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene y entonces escuchar y ser empáticos ante esa situación.
hablar de manera clara, tratar de buscar estos lugares privados para mantener esa confidencialidad. También es necesario mantener pues esta, este respeto hacia lo que se está escuchando en este caso, ¿no? Y bueno, en caso de alguna situación grave, por ejemplo, como lo mencionaba la maestra Bere, en esta parte de la ansiedad, de la depresión, de consumo de alguna sustancia, es importante que se acerquen a un especialista. Afortunadamente, pues aquí en el colegio contamos con el apoyo emocional, entonces con toda la confianza del mundo, tanto papás como, como alumnos, se pueden acercar con nosotros para que puedan recibir una orientación, para que puedan recibir esa escucha y de ahí derivar hacia instancias que nos puedan ayudar a tener un mejor acercamiento con la persona que está viviendo esta situación y que haya una mejora. Entonces, sí es importante mantener una comunicación abierta, clara y constante entre el alumno, los padres y el especialista, porque a veces se pierde toda esta situación, pero sí es muy importante hacer equipo entre la familia y nosotros como, como colegio y el alumno para que pues esto tenga un mejor resultado y pues evitar, ¿no? En ambas partes, tanto el alumno como, como el papá, evitar minimizar lo que, lo que se está narrando. No decidir por la persona, no avergonzar a la persona, no emitir juicios el cuidar el tono de voz, las gesticulaciones, también cuidar mucho esa parte. Y pues básicamente es como, digamos, pequeños pasos que se pueden seguir para poder mantener una comunicación asertiva entre familia y pues finalmente, ¿no? De mi parte mencionarles que las puertas están abiertas en el plantel, en el apoyo emocional para nosotros es muy importante que los papás se acerquen y que haya compromiso tanto del alumno como de, de los padres de familia para un mejoramiento en la salud mental de los estudiantes. Entonces, bueno, no sé si la maestra Vianey quiera comentar algo más. Sí, gracias. Bueno, me gustaría como puntualizar también esta parte de la escucha activa, hacer la diferencia que no es lo mismo oír que escuchar, porque pues oímos, percibimos a través de nuestro sentido todos los sonidos que tenemos alrededor, pero cuando escuchamos estamos prestando atención a la persona. También el escuchar no solamente es para ver qué le voy a responder, cómo le voy a negar las cosas, sino también de qué manera podemos generar acuerdos que sean respetuosos para ambos. También en la parte de la empatía es validar mucho lo que sienten los chicos. Tal vez nosotros no lo podamos sentir exactamente como ellos lo están sintiendo, pero si validamos va a ser una puerta para abrir canales de comunicación que considero que son muy importantes, ya que si los chicos tienen algún problema, es mejor que acudan directamente con especialistas o con sus padres de familia para resolver el problema y no hagan una serie de pasos que los lleve a un problema más grande. Asimismo, como bien mencionaba la maestra Angie, si ustedes requieren de ayuda de parte de nosotros, las puertas están abiertas en el entendido de cómo mejorar estos canales de comunicación, brindarles las herramientas necesarias y también enseñarles un poco cómo establecer límites, ¿no? Que estos sean claros y no ambiguos para que ellos puedan seguir creciendo personalmente y no caigan en manos como de las adicciones, que es un tema importante que ya nos habían mencionado. Muchas gracias, maestra Angélica, maestra Vianey, pues ellas, nuestro reconocimiento, ellas han estado trabajando muy duro, en realidad son un equipo más amplio, ellas vienen representando pues al equipo de la Secretaría de Atención a la Comunidad en su programa de atención psicológica. Pues agradecerles la participación y decirles que está el formulario de atención para asesoría para el alumnado, cualquier duda, no solo del tema psicológico, sino de cualquier otro. Y vamos a pasar en nuestro puntero a los temas de seguridad. Yo casi estoy segura que aquí hay más alumnos que papás, pero si no, por favor,
traigan su credencial, es muy importante que la aporten. A mí me da mucho gusto que la mayoría empatizamos con el colegio y estamos conscientes de que nuestra credencial es y significa seguridad, ¿no? Para nosotros al interior del plantel, pero también al exterior. El portarla y que los demás sepan que somos estudiantes es básico. Entonces, portarla, mantenerla en buen estado para no tener que hacer una reposición, cuidarla, luego ya aparecen fantasmitas en las fotos. Entonces es importante que si es necesario reemplazarla, pues lo hagamos, ¿no? Además les queda de un bonito recuerdo en el futuro. Sabemos que el CCH para nosotros es muy significativo y qué mejor que nos lo llevemos en mejores condiciones. Y tenemos el sendero seguro. Sabemos que todos utilizan los transportes públicos o privados a pie del plantel, pero hay muchos alumnos que caminan entre las calles. Y la ruta de Sendero Seguro, no sé si ya la conozcan, a pesar de que ya están en avanzado semestre, pero tenemos una que da en horas pico, digamos, en entradas, salidas escolar, al periférico, y tenemos otra a la Gustavo Vaz. ¿Qué significa esto del sendero seguro? Significa que hemos solicitado el apoyo, nos apoya como siempre la Policía Estatal, la Policía Municipal, para dar recorridos en los horarios de entrada y de salida del colegio, para que estos trayectos que estamos señalando, pues sean lo más seguros posibles. Y también en el mapa tenemos unos numeritos en rojo. Ustedes deben de saber seguramente que ¿qué significan? Significan zonas de riesgo. Estamos en Naucalpan, ustedes saben que es un municipio de trato delicado en cuanto a temas de seguridad. Algunos de ellos indican zonas donde hemos detectado que ocurren asaltos, ¿no? Pero también ocurre el consumo de alcohol, drogas o las dos cosas en lugares clandestinos. Entonces, pues no se arriesguen, no sean vulnerables a posibles comisiones de delito, que nos quiten nuestro celular, que nos quiten nuestro dinero, que de repente haya alguna riña, y bueno, en el caso de las chicas, pues hasta temas de violencia de género. Entonces, evitemos a lo más estos lugares, porque también esta asistencia pone en peligro su proyecto académico, pone en peligro sus sueños, y creo que son muy valiosos como para que los expongan de esa manera. Entonces, alejémonos de estos lugares. Mantengámonos al interior del plantel, que es un plantel muy bonito, hay muchas actividades que realizar. Lo único que no hacemos aquí es dejarlos consumir drogas o alcohol, y de ahí en fuera ustedes son libres de participar en absolutamente todas las actividades que tenemos para ustedes. El transporte seguro, pues se mantiene, ya saben que por lo que les cobra el transporte seguro, que son colectivos del Estado, nos transportan, salen en la K, la letra K, quienes vienen del toreo al plantel o van del plantel al toreo. A partir de lunes a las 6 de la mañana ya va a estar operando para que también les den la bienvenida, los traigan acá. Recuerden que no deben de subir ni bajar a nadie, es transporte con destino directo. Y bueno, van a estar muy pendientes para atendernos. Y algunas medidas de autocuidado basadas en las experiencias que hemos tenido con sus comentarios. Pues siempre portar una identificación, no portar objetos ostentosos, no encargues ni abandones tu mochila. Se presenta muchísimo que dejan la mochila en las canchas ahí, en lo que se van a comer allá afuera, y cuando regresan ya no hay dinero celular, sino es que hasta la mochila, ni en los salones, ni lo encarguen afuera. No saben si alguien tiene acceso a su mochila y pueda meter algo. Entonces, seamos cuidadosos con esto. Actualiza tus datos personales. Obviamente tu familia tiene tus datos, pero es importante que los compartas también con la escuela.
compartir números de amigos para que por cualquier incidencia y emergencia podamos tener contacto contigo, con tus seres queridos, para poder auxiliarte si necesitas algo. Y avísales a tu familia cuando tengas alguna actividad extracurricular, algún amigo, confiarle estos asuntos, un amigo de confianza, un verdadero amigo. Evita situaciones de riesgo, lo que comentábamos, dejar de ir a lugares clandestinos o no ir, qué bueno, si no los conoces, qué bueno. Ya dijimos que les dan bebidas alcohólicas, que a veces dudamos de su procedencia. Lo mismo en las fiestas masivas, no estar en lugares oscuros, en parajes solos, evitar portar y consumir psicotrópicos, alcohol u otra droga, ni en tu casa, ni en el interior del plantel, pero tampoco en vía pública. En un momento vamos a ver qué otros riesgos hay ahí. Ten a la mano tu seguro facultativo, evita conversar o relacionarte con desconocidos. Si eres sorprendido por algún delincuente, pues mantén la calma, no pongas resistencia ni expongas tu seguridad y memoriza lo que ves, escuchas, vestimenta, señas particulares, porque debemos fomentar la acción en la denuncia. Ajá. Acudir a la unidad jurídica del plantel que te da acompañamiento para temas legales al interior, pero también al exterior te da el acompañamiento si es necesario, por ejemplo, al Ministerio Público. Entonces, ¿qué hacemos desde casa, mamás, papás? Fomentar la autoestima de nuestros hijos, demostrarles afecto, conocer quiénes son sus amigos, pues tener sus contactos, qué lugares frecuenta, qué actividades son las que le agradan más y en dónde, cuándo las hace. Establecer medidas que estimulen que tenga un buen concepto de sí mismo, lo que decían nuestras psicólogas, ¿no? Los calificativos hirientes, pues, deterioran el concepto que puedan tener de ellos mismos. Una buena comunicación, ya ahondaron ellas. Tener diálogo y límites. Ajá. Los límites tienen que ver con la responsabilidad, con la consecuencia y con de alguna manera normar también desde casa, estimular que tengan una conducta responsable, aportarles valores basados en el ejemplo, pues que los muchachos puedan tener actividades académicas, deportivas, artísticas, culturales, que la universidad se las brinda gratuitamente, esa experiencia en ninguna otra escuela, en ningún otro lugar se vive más que en la universidad y en el plantel Naucalpan. Hablarles sobre drogas, sobre adicciones, estos temas tabú, ¿no? Y su impacto en la vida de una persona, que hablemos de sexualidad, de sexo, de noviazgo, de respeto a la diversidad y de género. Entonces, estos temas son de alta importancia. Y bueno, nos vamos a la parte de los protocolos. Les decía los temas de vía pública. Miren, hay cosas que están fuera del alcance de la escuela. Dicen que de la puerta para adentro, como en nuestra casa, nosotros somos los dueños, están nuestras reglas, así como en su hogar, lo mismo, ¿verdad? Pero en este caso, era necesario compartirles a que las faltas y sanciones administrativas que aplica el Reglamento de Justicia Municipal de Naucalpan. De repente, aunque sean menores de edad o si son mayores de edad, al estar al exterior y cometer algún acto considerado fuera de lugar por la normatividad, pues equivale a sanciones. Realizar actos sexuales, sobre todo tenemos experiencia o conocimiento de que a veces se van al bosque, ¿no? Y pues ojo. Allá está también pues las diferentes policías del municipio y con ellos se harían acreedores y los ven pues a sanciones, desde horas de arresto, multas conforme a salarios mínimos, como violentar personas, ¿no? Alterar el orden público, el exceso de ruido, ingerir bebidas alcohólicas, trepar muros o rejas para ver el interior de propiedad privada. Orinar o defecar en vía pública, tirar basura, hacer pintas o graffiti. Ustedes saben que tenemos la colonia de enfrente, hay vecinos que se molestan porque en sus puertas están, digamos, alterando el orden y pues a veces ellos son los que hacen las llamadas a nuestras diferentes policías. Y bueno, si son menores, ustedes dicen, no me pueden hacer nada porque soy menor de edad, en el caso de quien lo sea aún. Pues que creen que aquí los papás son responsables y la ley aplica de todos modos para sus padres
Y bueno, estar con un juez calificador, créanme que no es nada agradable. Entonces, ahí está, se los compartimos para que no ignoren, ¿no? Las posibles consecuencias. También tenemos el protocolo de la denuncia. Estos no los vamos a repasar en este momento. Quien le interese, están en la página del plantel. En la parte inferior hay un rubro de seguridad y ahí están los protocolos. Está el protocolo de denuncia. Está el protocolo de atención a casos de violencia de género. Cuentas con nosotros, si sí hay pasos a seguir, estamos para ayudarte. El protocolo ante el consumo o comercialización incluso de sustancias ilegales, también tenemos un protocolo y los pueden revisar en la página, insisto. Vamos a pasar ahora a la parte de avisos, apoyos y convocatorias, y para ello le voy a pedir a la maestra Ana Rocío Alvarado Torres, nuestra secretaria de Administración Escolar, que nos comente al respecto. Bienvenida, maestra Anita. Ay, muchas gracias, maestra Bere. Pues bienvenidos a su plantel, chicos, bienvenidos, padres de familia. Gracias por darnos este tiempo. Pues la Secretaría de Administración Escolar está ubicada en el edificio de dirección, en las ventanitas que tienen acceso los alumnos. El horario de atención es de las 9 a las 17 horas, a las 19 horas, perdón. Y los servicios y trámites que podemos realizar son sus constancias de estudios, constancias de historia académica, reposiciones de credencial, tanto de la UNAM como del plantel, información de trámites escolares, entre muchos otros. Si tienen alguna duda, acérquense y estamos para servirle a todos, tanto a los papás como a los alumnos. El inicio del semestre, pues ya es el próximo lunes 23 de enero. Y las clases finalizan el día 19 de mayo de este año. Información muy importante, ya vi que algunos ya están preguntando por fechas, ¿no? Tenemos el recursamiento de sexto semestre, el registro fue el día de hoy. Algunos me han comentado que pues sí se saturaron los grupos, tenemos poquitos espacios, pero hasta donde ahorita vi el sistema, todavía hay oportunidad para matemáticas 2, para química 2 y para mate 4, todavía hay espacio. Entonces, los que quieran, está en la página del plantel, en la sección de alumnos, sexto semestre. Y vamos a iniciar el día 23 de enero junto con las clases. Algunos les está mandando algún error porque o ya cursaron la materia o la habían metido en PAE y la quieren volver a recursar. Recordemos que solamente son dos oportunidades para cursar esta materia o algunas materias. Muy importante revisar las calificaciones en actas, chicos. El sistema lo tenemos abierto del 9 al 23 para los profesores y que ellos puedan asentar las calificaciones en sus actas. Pero es muy importante que ustedes estén al pendiente. Cualquier duda o pregunta pueden venir a solicitarla con nosotros. ¿Con qué entran? Pues con su número de cuenta y su fecha de nacimiento. Las convocatorias para el PAE estarán siendo publicadas del 23 al 27 de enero. Estén muy al pendiente de las redes sociales del plantel y también de la página del plantel. Ahí van a, en la convocatoria va a venir como todos los detalles. Obviamente, los chicos que, bueno, como lo que necesitamos es no deber más de 8 materias y se pueden inscribir 2 materias de las que están ofertadas. El extraordinario EB, nuestra convocatoria va a salir del 30 de enero al 3 de febrero. Y obviamente asignaturas que hayamos registrado en PAE ya no se registran en EB. Y podemos registrar hasta 4 asignaturas en este periodo dentro del extraordinario. Y lo más importante y que deseo que todos aquí egresen correctamente junto con sus papás, egresan los dos. El pase reglamentado, sabemos que la convocatoria va a salir en marzo. Entonces estén muy al pendiente para que ejerzan su pase reglamentado.
y creo que eso es todo. Gracias. Muchas gracias, maestra Anita. Y bueno, yo sé que ustedes ya están en su último trayecto, ¿verdad? Pero no está de más. Incluso siendo exalumnos, ustedes podrían acceder a los cursos de invierno. Esta siempre va a ser su escuela para toda la vida. Y quien quiera tomar estos cursos de invierno o cuando es la época de verano, nuestra secretaria docente, la maestra Angélica Garcilaso, que tuvo una encomienda académica, no pudo estar, pero me dejó su información. Entonces, los cursos, talleres que hay para los alumnos, pues están abiertos en los periodos que les llamamos vacacionales o de asueto. Entonces, para que lo tomen en cuenta y lo consideren, recuerden que aquí o en facultad, si tienen actividades extracurriculares, digamos que engorda el currículum estudiantil. ¿Eso qué significa? Pues que tienen mayores habilidades, que tienen iniciativa, que tienen intereses varios y que les pueden ayudar incluso a concursar por una presea universitaria, para un intercambio a otro país y sobre todo si dominan el idioma. Entonces, no echen a la borda esto, les sirve muchísimo, abona su formación integral y bueno, están ahí, el plantel te los ofrece. También la secretaría docente, a cargo de la maestra Angélica, apoya la participación del personal docente y alumnado en eventos académicos. Es decir, si los alumnos desean emprender un evento académico, los apoyamos. Generamos juntos el plan o ustedes nos presentan su plan y con mucho gusto les apoyamos. Podemos hacer congresos, concursos, exposiciones, eventos culturales, artísticos, etcétera. Y ahora voy a ceder la palabra a nuestra secretaria de Atención a la Comunidad, la licenciada Mireya Cruz, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, maestra Vera. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos todos. Que sea un semestre maravilloso para ustedes, el último aquí en CCH. Y bueno, sabemos que esto les puede rebasar de repente y por eso es que estamos aquí en el edificio C Planta Baja para apoyar ese último pedacito de proyecto académico. ¿Y cómo? Pues a través de escucharles, ¿no? Conteniéndolos emocionalmente, detectando todas estas necesidades que ustedes pueden llegar a tener, no solo emocionales, ¿no? Inclusive económicas, de aprendizaje, de interacción social con esto de la pandemia, o pues inclusive económicas. Entonces, les pedimos que se acerquen. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, no saben cómo realizar algún trámite o algo, cualquier tema relacionado a su vida aquí en CCH, acérquense y con gusto les vamos a vincular a otras áreas. Saben que contamos, pues bueno, con la bolsa de trabajo, ya estamos pues con nuevas oportunidades. La siguiente semana tendrán noticias, por supuesto. También contamos con la Brigada de Protección Civil. Aquí en la Bolsa de Trabajo cabe mencionar que es para, buscamos opciones tanto para menores como para mayores de edad. Entonces, estén al pendiente de las redes para estas nuevas oportunidades. Si les interesa formar parte de la Brigada de Protección Civil o quieren capacitarse, para saber qué hacer en estas situaciones de contingencia que se pueden dar no solo intempestivas como un sismo o alguna otra situación dentro y fuera del plantel, en casa, con su familia, acérquense a nosotros, vamos a tener cursos y capacitaciones. Todo lo relacionado a género, equidad, diversidad e inclusión, pues también lo maneja la Secretaría a través del programa de Progénero. Saben que, ahí se ubica el programa físicamente en el edificio G de aquí mismo del plantel. Siguiente diapositiva. Y bueno, cualquier proyecto, inquietud, saben que llevamos a cabo las tapipumas. Vamos a continuar con el proyecto. Por ahí tenemos ya también otras propuestas de proyectos que impacten de forma benéfica en el autocuidado y el bienestar de la comunidad. Acérquense a través del formulario de atención o físicamente con nosotros. Siéntanse con la libertad de que en este espacio de la Secretaría de Atención a la Comunidad, todas, todes, todos, cabemos en esta pequeña gran oficina. Estamos dispuestos a apoyarles. Vamos por ese egreso, que ustedes lleguen
a la opción que ustedes eligen de la facultad, sí se puede. ¿Y cómo? Pues generando este gran equipo que está para apoyarles. Les mando un fuerte abrazo, éxito en este último semestre y pues ya los queremos aquí en el plantel. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, maestra Mirella. Y le cedo la palabra ahora a la maestra Guadalupe Hurtado García, nuestra secretaria de Servicios Estudiantiles. Gracias, maestra Lupita. Gracias, maestra Berenice. Muchas gracias a todos por estar aquí, por la atención que nos prestan. Bienvenidos a este 2023 y bienvenidos a este nuevo ciclo escolar que seguramente será muy exitoso para los jóvenes, porque van a tener todo el apoyo en su familia y también contarán, por supuesto, con el apoyo que les ofrece todo el colegio, que les ofrece la UNAM. Y bueno, la Secretaría de Servicios Estudiantiles, les tenemos una noticia. Contaremos ahora con un apoyo de los Centros de Integración Juvenil. Ya la maestra Berenice les hablaba de todo el problema de adicciones que se está elevando. Entonces, hemos visto cómo los padres, a veces al enterarse, al darse cuenta de esta, de que sus hijos están en una conducta de riesgo, pues no sabemos qué hacer cuando somos padres, ¿no? Entonces, ahora los centros de integración les darán atención personalizada a los padres de familia. Iremos elaborando una lista en el transcurso de la semana y los viernes vendrá centros de integración juvenil, con una cita programada, ¿sí? Para acceder a esa cita pueden acudir aquí a la Secretaría de Servicios Estudiantiles, que estamos ubicados en la planta baja del edificio C, o bien pueden escribir a nuestro Facebook de la Secretaría de Servicios Estudiantiles, ¿sí? Donde el maestro Gustavo Ayala siempre los está atendiendo en el chat, entonces les iremos dando una cita. Los invito a que utilicen este nuevo servicio que les proporcionamos. De verdad, hace falta que ustedes como familia orienten, apoyen adecuadamente a sus hijos. Recuerden que las adicciones son una cuestión de salud, ¿sí? No es de que se porten mal o de que sean malvados, no, es una cuestión de salud. Y toda la familia debe de tener apoyo. Y pues bueno, la siguiente, por favor, ¿sí? La Secretaría de Servicios también, como ustedes saben, se encarga de las becas. Tenemos la beca Benito Juárez, ¿sí? Que siempre es todo una ruta tratar de cobrarla, pero yo les quiero decir que estén seguros que van a cobrar esa beca, ¿sí? Pero, bueno, se vuelve tortuoso. Precisamente el plantel para tratar de solventar esta situación está en pláticas con la SARE, ¿sí? Que es la oficina encargada de hacer todo el trámite, para que sobre todo los que aún tienen que entregar documentación o aquellos alumnos de sexto semestre que cobran por orden de pago puedan realizar este trámite de la mejor forma. Les solicito que estén atentos a nuestros avisos, ¿sí? O que vengan aquí a la secretaría para que les informemos en lo sucesivo. Y una buena noticia es que anoche salió la convocatoria para el apoyo del programa de nutricional. Como saben, los alumnos, si entran a este apoyo, tendrán la oportunidad de recibir un desayuno o una comida balanceada en la cafetería del plantel, ¿sí? Si ya estuvieron el semestre anterior, ese periodo terminó, ¿sí? Ese programa terminó y será necesario que vuelvan a hacer el registro ahora. El registro se hace en Integra y es muy importante que al hacer su registro obtengan su comprobante y que diga finalizado. Si tienen alguna duda o tienen algún obstáculo para registrarse en Integra, los invito a que vengan aquí a la oficina para que los ayudemos. Ya ahí en las redes anda la convocatoria, léanla. También les mandamos una infografía donde les explica detalladamente, traen el link de Integra, que ya lo conocen la mayoría de los chicos de sexto, para que todo sea más fácil. Y seguramente tendremos alguna beca de conectividad, hagan uso también de ella, ¿sí? Y también, creo que faltó una, la anterior, por favor.
que es muy, muy importante, la anterior. Quiero hacer énfasis en el uso de estos dos programas, ¿sí? El de tutoría y el de asesorías, porque los chicos pues entran prácticamente a un proceso en el que es muy importante que regularicen su situación académica para que logren su egreso. Si detectan algún obstáculo, les pido que acudan con su tutor y en todo caso con a la coordinación de tutoría. Ahí podrán acceder a que les hagan un plan de egreso, que los orienten sobre las asignaturas, cuáles colocar en PAE, cuáles colocar en el extraordinario. Y por supuesto que para regularizar su situación o para liberar los obstáculos que tengan en las asignaturas que llevarán durante sexto, pues está el programa institucional de asesorías. ¿Sí? No dejen que las dudas se les acumulen. Vayan inmediatamente al edificio E, planta alta, para que ahí los apoyen los diferentes asesores. Tenemos asesores de prácticamente todas las asignaturas. Esas asesorías deben ser preventivas más que remediales, pero también vamos a instalar todo un programa de apoyo para que los chicos tengan mayor éxito en sus exámenes extraordinarios. Gracias, nos a la siguiente. Y bueno, también contamos con psicopedagogía, que su labor va a ser muy importante porque los chicos tienen que realizar durante este semestre o finalizar durante este semestre un trabajo de orientación vocacional. ¿Sí? El colegio y la UNAM tiene muchas herramientas, muchos instrumentos para la orientación vocacional y será a través de psicopedagogía que los estudiantes tengan acceso a ellos. ¿Sí? Y les iremos mandando mensajes, habrá talleres para que los chicos, ya la maestra Anita les dijo que en marzo sale la convocatoria para el pase reglamentado, recibirán su cuadernillo, pero que los chicos se estén preparando para ese gran evento que es el de elegir su carrera. Adelante. Ah, no, ya de ellos no es opciones técnicas. Adelante, la que sigue. ¿Sí? Y pues por último tenemos el Departamento de Educación Física, que aunque los chicos de sexto ya no cursan la materia de educación física, pueden tener acceso a diferentes actividades en el Departamento de Educación Física. Recuerden, es muy importante el adecuado uso de del tiempo de ocio, la recreación sana, que hagan ejercicio, que se muevan, ¿sí? Y también tenemos el servicio médico. Cualquier situación de salud que presenten los chicos, pues inmediatamente pueden acudir al edificio J. Ahí están doctores y enfermeras donde les prestan la mejor atención posible. Y me parece que son todas, maestra. Muchas gracias, maestra Lupita. A continuación presento al maestro Miguel Ángel Zamora Calderilla, nuestro secretario de Apoyo al Aprendizaje y Cómputo, quien también tiene información que brindarles. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, maestra Bere. Buenas tardes a toda la comunidad universitaria. Pues aquí deseándoles que este semestre 2023-2, que es un semestre de egreso para ustedes, esperando que tengan mucho éxito, que logren todos sus metas, sus proyectos académicos y sobre todo que gocen de mucha salud, así como también sus seres queridos. Bueno, pues como lo comentó la maestra Bere, yo soy el secretario de Apoyo al Aprendizaje y Cómputo. Y bueno, pues la Secretaría, al igual que sus departamentos, como aquí en la diapositiva lo vemos, audiovisual, biblioteca, centro de cómputo, mediateca y laboratorios curriculares del edificio B, estamos con ustedes apoyándolos a todas las actividades académicas que ustedes así lo requieran. Voy a hacer énfasis nada más en dos cuestiones importantes. Una de ellas es que recuerden que nosotros aquí en la institución tenemos el proyecto que se llama PC Puma, el cual consiste en préstamo de equipos de cómputo, en este caso Chromebooks, de uso interno dentro del espacio de centro de cómputo, para realizar investigación documental, en línea, para estar investigando y hacer sus tareas
en estos equipos de cómputo. También tenemos CPUs, que son escritorios, computadoras de escritorio, en donde pues, ustedes pueden utilizar este equipo en cualquier momento de la jornada, de 7 de la mañana a 8 de la noche, ¿vale? Y también recordarles que afortunadamente contamos con una herramienta que se llama también el Wi-Fi PC Puma, y gracias a esta pues tenemos conectividad en casi todos los espacios. Nada más hacerles una invitación que procuremos utilizarla en cuestiones académicas, porque bueno, haciendo el análisis de todo el flujo de información y demás, pues nos percatamos que hay algunos otros usos, como puede ser reproducción de videos y cosas por el estilo, que pues alentan un poco más el flujo de esta información, y obviamente pues entre más videos o más Netflix o cosas así estemos viendo, pues obviamente esto va mermando la capacidad que tiene nuestra conectividad en el plantel. Entonces, nada más invitarlos a que hagamos el uso adecuado en cuestiones académicas de esta red. Y también les comento que la biblioteca, a partir del siguiente semestre, como cada semestre, saca convocatorias para el uso adecuado de lo que es la BIDI. La BIDI es la Biblioteca Digital Universitaria. Si nosotros por alguna razón necesitamos utilizar una biblioteca y no estamos en el plantel, pues utilizaremos la BIDI. Con la cuenta institucional podemos utilizar esta biblioteca, y a lo mejor vamos a decir, pues es que no la sé utilizar. Pues precisamente los vamos a invitar a tomar un curso que no lleva más allá de una hora, para que ustedes aprendan a manejar esa plataforma y le saquen provecho a toda la información y todos los documentos que tenemos en esta biblioteca digital, ¿vale? Pues entonces, les reitero, mi nombre es Miguel Zamora, estoy aquí en el área de la dirección, en el edificio de la dirección. Cualquier cosa que requieran, pues cuenten con nuestro apoyo y mucho éxito en este semestre. Muchas gracias, maestro Miguel. Y bueno, ahora le cedo la palabra a nuestra secretaria técnica del CILADIN, la ingeniera Carmen Tenorio Chávez. Bienvenida, maestra. Gracias, profesora Bere. Buenas tardes, alumnos, queridos padres de familia. Bueno, pues como ya lo mencionó la profesora Bere, yo soy Carmen Tenorio, soy encargada de la Secretaría Técnica del CILADIN, Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación. Bueno, este espacio creo que ya muchos de ustedes lo conocen, lo han visitado por el ajolotario principalmente. Es un espacio que pues les provee de diversas actividades de difusión y de investigación científica. En el CILADIN, bueno, se llevan a cabo proyectos, cursos, talleres, encuentros estudiantiles, muestras científicas. Tenemos, bueno, pues el ajolotario, un lugar muy representativo del plantel Naucalpan. Tenemos invernaderos, tenemos un taller de óptica y astronomía que también ha sido mucho, mucho éxito. Y bueno, realmente los proyectos que se desarrollan en CILADIN son anuales. Seguramente algunos de ustedes son participantes de estos proyectos de investigación. Los queremos invitar, bueno, pues a las actividades que se van a desarrollar a lo largo de este semestre par, y que es el último para ustedes. Próximamente, bueno, vamos a llevar a cabo la conmemoración del Día Nacional del Ambistoma Mexicano, que es una de las especies que tenemos en México, y que, bueno, CCH Naucalpan lo tiene en su acuario. El día primero, bueno, pues vamos a llevar a cabo con ponencias y alguna actividad preparada para ustedes esta conmemoración. Les queremos también recordar que a partir de la siguiente semana se reanudan las visitas al ajolotario, las visitas guiadas, que como ustedes han visto. Bueno, pues el objetivo es darles una charla acerca de la importancia del cuidado y preservación de las especies, y bueno, en este caso del ajolote, ¿no? Va a ser de los jueves, martes y jueves, de 13 a 14, y bueno, que sigan nuestra página de Facebook CILADIN. Sabemos que también son seguidores de ella, ahí nosotros compartimos
pues toda la información referida a las actividades que se van a ir dando, nuestra agenda académica Siladín, y bueno, pues también se hacen transmisión de todos los eventos. Entonces, les agradecemos mucho. Esperamos que tengan un exitoso último semestre. Ya están a un paso de entrar a la facultad y esperamos que les vaya muy bien. Los esperamos con mucho cariño y este, bueno, pues mucho éxito para el siguiente semestre. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, ingeniero Carmen. Y bueno, también tenemos al ingeniero Damián Feltrín Rodríguez, nuestro secretario académico, que también tiene una encomienda académica, o no sé si ande por aquí, perdón, no me percaté. Sí, se fue a su encomienda académica, pero bueno, en esta secretaría tenemos un espacio en la que nuestro secretario funge como mediador en caso de existir algún conflicto entre alumno y profesor. Este departamento está más encaminado a la atención a los docentes, pero también hacemos este trabajo. Así como dialogamos con ustedes cuando tienen problemáticas y respondemos a necesidades, pues también lo hacemos con los profesores. Entonces, si existe un conflicto, dialogamos con ellos. Entonces, alumno, profesor, abonamos para su solución en beneficio de ambas partes. Entre muchas otras cosas que realiza, que no están aquí detalladas, también se encarga del control de asistencia docente. Ustedes ya conocen estas ventanillas donde si un profesor, le encargaron algo, a veces ahí lo dejan, a veces si tiene un recado para ustedes no lo deja el profesor, o si el profesor no vino, pues a veces van ahí, vino el profesor fulanito y ahí ya nos dan dato de si vino, si no vino, o incluso lo estamos buscando y no sabemos en qué parte del plantel se encuentra, pues ya nosotros les damos el salón y el horario en el que está impartiendo cierta asignatura y lo puedan localizar. O sea, la comunicación siempre va a ser importante, por eso es que está abierto también para ustedes este control y registro de asistencia. Y por parte de la secretaria académica sería todo. También tenemos a nuestra secretaria administrativa, también con una encomienda el día de hoy académica, la maestra Teresa Sánchez Serrano, y quiero decirles que van a recibir una escuela bien bonita, más bonita de lo que la dejaron en este último semestre. Se le puso refuerzo a estructura de techado en el invernadero. Ustedes saben que ha sido un proyecto muy exitoso, de ahí salen lechugas, salen flores, salen fresas, salen acelgas, salen diversos productos para experimentar, ¿no? Invernaderos y algunos son hidropónicos, ¿no? Entonces, ahí está impermeabilización del edificio C. Ya le hacía falta sustitución de ventanas de aluminio en 10 secciones, sobre todo en laboratorios, impermeabilización en el Siladín, rampas. Recuerden que tenemos compañeros que tienen alguna discapacidad y que son muy necesarias las rampas. Entonces, ahora van a tener mucho más facilidad para trasladarse. Impermeabilización de audiovisual. Y bueno, dictamen de instalaciones de gas, y esto para que estemos con la seguridad de que no hay riesgos en estos temas. Entre otras instalaciones eléctricas, que no son menores, porque la verdad es que hablar de un plantel tan grande es muy complicado en todo tipo de recursos humanos, financieros, técnicos, etcétera. Y bueno, aquí está cómo los vamos a recibir. Se retiraron postes de las canchas para poner luminarias nuevas, porque esos postes ya estaban muy viejitos, decía la maestra Tere, que ya tenían una edad de 50 años. Entonces, si son los del aniversario, pues ya dieron lo que tenían que dar y vinieron los nuevos, que por supuesto son de LED. Lavado y aplicación de pintura en cisterna de agua, pintura en diversos edificios. Van a encontrar su plantel. Nos vamos a encontrar, muchachos, el lunes a las 6:30, desde las 6:30 de la mañana, y van a ver que aunque esté oscuro, su reja va a estar luminosa porque está recién pintada, se ve muy bonita, y bueno, así es como cuidamos el plantel para tu comodidad.
limpieza extraordinaria en algunos departamentos, ¿no?, que ofrecen servicio, reparaciones de fugas de agua de gran magnitud. Siendo que nuestro plantel es viejito, pues el tema de fugas se va atendiendo. Y ya entonces presento al secretario de Arte y Cultura, que es el maestro Isaac Hernández Hernández. Bienvenido, maestro, te cedo la voz. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes a todos y a todos. Pues les damos la más cordial bienvenida a este semestre que va a iniciar. Pues ustedes ya saben algunos de los servicios que ofrecemos aquí en Cultura. Están enumerados aquí en esta diapositiva. El semestre pasado, casi al finalizar el semestre, tuvimos una actividad muy bonita, el Otaku Fest. Y este semestre que viene vamos a organizar algo de videojuegos, va a ser un congreso de videojuegos. Próximamente ya estarán disponibles la lista de los talleres culturales para que ustedes se puedan inscribir. Aparte, pues ya saben que si dentro de la oferta de talleres culturales y de actividades culturales no encuentran eso que a ustedes les gusta, pues vengan, visítenos y podemos organizar eso precisamente que ustedes andan buscando en términos de arte y cultura, y pues podemos ir abriendo las ofertas de acuerdo a lo que ustedes nos vayan diciendo. Pues decirles que vamos a tener unas actividades bien bonitas, vamos a tener mucho teatro el siguiente semestre y conviene sobre todo para quienes estén estudiando análisis de textos literarios en este análisis de textos literarios 2, es cuando ustedes ven teatro, entonces les va a convenir mucho. Entonces, acérquense, vamos a tener un montón de actividades y bueno, ya saben que todos los espacios son espacios de puertas abiertas para ustedes. Pues muchísimas gracias y otra vez, bienvenidos. Y bienvenidos. Muchas gracias, maestro Isaac. Y ahora cedo la voz a nuestra coordinadora de gestión y planeación, la maestra Reina Valencia López. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, profesora Bere. Bueno, este semestre, chicos de sexto semestre, valga la redundancia, ustedes van a realizar el examen diagnóstico académico. Este examen diagnóstico, bueno, seguramente ustedes ya están más familiarizados con él porque ya lo han hecho los semestres anteriores. Y bueno, probablemente algunos ya salieron sorteados, otros no, a otros les avisaron y tal vez no respondieron la prueba. Pero es muy importante y los estamos invitando a que la respondan si en este semestre salen sorteados de nuevo. Recuerden que es una prueba que no tiene ningún peso, digamos, en sus calificaciones ordinarias. Ni extraordinarias, por supuesto, solamente es una prueba diagnóstica, pero es importante que la realicen porque con base en esta prueba, el seminario institucional del examen diagnóstico académico realiza estudios para saber si los aprendizajes que ustedes están teniendo en sus asignaturas pues son los correctos, si están aprendiendo o no, o cómo está siendo este proceso de aprendizaje, y eso, bueno, es importante para la universidad. Y para el colegio, porque bueno, ahí se hacen estrategias, ¿no? O se hacen como estos puntos que hay que ponerle atención, ¿no? ¿Por qué los alumnos están aprendiendo o por qué no están adquiriendo las competencias correspondientes? Entonces, por favor, cuando les mandemos un correíto y cuando empecemos ya con los avisos de que van a hacer su examen diagnóstico académico, solamente los que salieron sorteados, es muy importante que lo respondan. Esto es generalmente ya a finales del semestre. Chicos, también tienen que organizarse muy bien con sus tiempos porque tienen que hacer varios procesos. También van a realizar, esto sí es para toda la generación, el examen diagnóstico de egreso. El examen diagnóstico de egreso es el mismo examen que ustedes realizaron cuando ingresaron al plantel. Recuerdan que cuando ustedes estaban en primer semestre hicieron un examen diagnóstico de ingreso que era muy parecido a estos exámenes como de preparación para el COMIPEMS, donde venían algunas asignaturas y ustedes tenían que ir ahí con opción múltiple, pues ir respondiendo. Es el mismo examen y de lo que se trata, ¿a qué me refiero con el mismo examen? Que son las mismas preguntas. De lo que se trata ese examen es, pues, de verificar, ¿no?, cómo fue su proceso mientras ustedes estuvieron en CCH, qué tanto aprendieron para que la CODEIC, pues, pueda, ¿no?, justamente medir cómo eran los alumnos y qué tanto ya aprendieron para en su proceso de bachillerato y, bueno, cómo van ya a salir en este examen diagnóstico que es el de egreso. Este examen también les vamos a avisar. Todos estos ambos exámenes son en línea.
Y generalmente se pueden responder las 24 horas, nada más por favor organícense con sus tiempos. El examen diagnóstico académico dura aproximadamente unos 20 minutos por asignatura, porque habrá chicos a los que en el sorteo a lo mejor solamente van a hacer una asignatura y había otros que tal vez hasta cuatro asignaturas. Entonces, si nada más les toca una, bueno, pues en 20 minutos ya terminaron. Si les tocan las cuatro, pues se van a demorar un poco más. Y el examen diagnóstico de egreso, ese sí es un poco más largo. Yo creo que alrededor de unas 2 horas les va a tomar realizarlo. Entonces, si no les da tiempo de hacerlo en la escuela porque tienen muchas clases, bueno, a lo mejor si tienen oportunidad de hacerlo en casa o si lo pueden hacer en contraturno en el centro de cómputo o en PC Puma. Y de cualquier manera, si ustedes tienen pues dudas durante la aplicación de estos exámenes, nosotros los vamos a estar asesorando, la coordinación de gestión y planeación, o si tienen dudas con respecto a las aplicaciones, porque igual ahorita ya, tal vez no les surge, pero más adelante sí, yo estoy en el edificio de la dirección, y bueno, estén pendientes porque les vamos a estar avisando, ya sea por redes sociales, también por saloneos y por el correo institucional, cuando ya va a ser el momento de que realicen estas pruebas. Muchas gracias, maestra Bel. Al contrario, gracias, maestra Reina. Y bueno, toca el turno a nuestra jefa de la unidad jurídica, la maestra Lupita Peña, quien también tiene una encomienda el día de hoy, pero tengo la encomienda de darles la información. En temas de disciplina universitaria, recuerden que nuestra normatividad pues no permite el consumo de sustancias drogas psicotrópicos al interior del plantel. No podemos estar alcoholizados dentro del espacio universitario, ni consumirlo ni portarlo, ¿sale? Tampoco la marihuana o algún otro tipo de droga. Y el uso indebido de las instalaciones universitarias. También tenemos remisiones al juez calificador y también son sancionadas las faltas de respeto. Recuerden que como universidad, pues siempre ha sido conciliadora, se caracteriza por fomentar el diálogo ante todo, por lo que queda fuera de esto las peleas, el bullying entre compañeros y por supuesto en otro tema el fraude en exámenes, copiar, hacer mal uso del tema de exámenes, pues también amerita una sanción, ¿verdad? La unidad jurídica es una entidad de gran apoyo, pero también se encarga de la parte de vigilar la disciplina universitaria. Tenemos derechos y obligaciones, entonces les recomienda revisar el Estatuto General de la Universidad, que aplica tanto para el nivel de bachillerato como para la universidad, y también contempla artículos que podrían revisar, en especial en los artículos 95 y 97. Derivado del estatuto, pues tenemos el reglamento del CCH, el reglamento general de exámenes. A veces tenemos duda de las evaluaciones y todo viene contemplado ahí. Así como el código de ética de la UNAM. Es importante revisarlo. La maestra nos hizo favor de ponernos aquí algunas de los valores que practican los universitarios o que pretendemos que practiquen los universitarios, más otros muchos más. Estos no son los únicos, pero son los que más énfasis les damos aquí en el colegio. Y la atención o canalización de casos de acoso escolar y violencia escolar, la violencia de género, la violación a tus derechos humanos o universitarios, pues la unidad jurídica se encarga de canalizarlos a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, y con ellos estamos en constante comunicación para dar seguimiento y satisfacer las necesidades o requerimientos derivados de una situación tan compleja, tan dolorosa como lo es esto. Ajá. Y por supuesto, orientación jurídica en cualquier otro sentido también te da el acompañamiento. Si tú necesitas hacer algo que tenga que ver con tener una orientación jurídica, es totalmente gratuita en nuestro plantel. Y bueno, les compartimos como cada reunión el directorio para que conozcan quiénes somos los secretarios, cuál es el equipo directivo, para que cualquier cosa aquí nos puedan localizar.
También, como ya saben, pues tenemos nuestros canales de comunicación a donde arrojamos toda la información que les interesa. Está la página del plantel, dejamos la liga. Recuerden que hay una sección para padres de familia, la sección de alumnos, ¿no? Y en general, bueno, vaciamos ahí la información a través de banners. Ahí es donde a veces registramos inscripciones, ¿no? A los diferentes cursos o sistemas de regularidad. Y también tenemos lo que es el pulso, que también lo ven mucho. Aquí escriben alumnas, alumnos y profesores. Se da cuenta de todos los eventos académicos, los resultados. Aquí está la liga. Y nuestras redes sociales, recuerden que tenemos Facebook, tenemos YouTube, que es nuestro Pulso TV, tenemos Instagram, tenemos Twitter, y ya recientemente incluso Spotify, para quien lo quiera revisar, están increíbles los. Y ahora sí, vamos al tema de dudas y preguntas. Con esto estaríamos finalizando la exposición. Y le pediría a mis compañeros retomaran algunas inquietudes para que pudiéramos dar respuesta de viva voz. Gracias a todos. ¿Nadie? Bien, aquí tengo cuatro. Una que me parece que tenemos que platicarla. Dice que se nos olvida que en el entorno educativo también es un factor de riesgo. Por supuesto, salir a la calle y a cualquier lugar es un factor de riesgo para los alumnos. Pues si hablamos de empate, algunos docentes no lo tienen. Y esa parte de la metodología es importante para que lo trabajen, puesto que esto también genera crisis en ellos, lo cual afecta en su rendimiento escolar, ya que los docentes, al no entender la situación de cada alumno, afectan sus calificaciones. Coincido, señora Saraí, yo con mucho gusto y el equipo aquí presente la esperamos, platiquémoslo, veamos lo específico del tema y por supuesto que podemos establecer este diálogo para cambiar las cosas. Es cuestión de trabajarlas, es cuestión de platicar y con mucho gusto lo atendemos. Le agradezco mucho la intervención. Dice, ¿qué será al respecto del robo de celulares dentro de la escuela? A mi hijo ya le robaron dos, levantamos el acta con jurídico y no pasa nada. Recuerden que somos una institución educativa, no somos un ministerio público. Ajá. Si nosotros supiéramos o nos damos cuenta de quiénes son los responsables, por supuesto que hay consecuencia. Sin embargo, tenemos que darles también esta fortaleza a los alumnos, esto que hablamos en la reunión de todas las medidas de autocuidado, no nos deshacemos de esto, al contrario, le damos seguimiento y sí necesitamos que también nos refuercen con esta parte del autocuidado. Y le agradezco mucho la intervención. Nos hablan de un problema en el baño de las niñas, un problema de agua del baño de las niñas. Sí, en este momento todos los sanitarios están funcionando bien, es parte del mantenimiento que se da de manera semestral y que a veces no se puede abordar hasta que no vienen esta época en donde, pues cerrado, se pueden secar materiales, ¿no? A acomodar ciertas cosas. Dice, ¿cuándo saldrá la convocatoria para el recursamiento inmediato de sexto semestre? ¿Nos apoyas, maestra Anita, por favor? Maestra Ana Rocío. En un momento retomamos, ahorita vemos, ha de estar atendiendo algún tema. Dice, ¿cómo es eso del Spotify? Bueno, es una red social, ¿verdad? Donde lo que se socializa es música o algunos programas, ¿no? Que se pueden escuchar. Entonces, tienen que ver con la cultura, el arte, y lo podemos revisar. Entonces, es muy interesante para quien usa esta plataforma, tiene su servicio gratuito, entonces pueden tener acceso a él. Dice, buenas tardes, ¿a dónde puedo acudir si no me llegaron las constancias de mis opciones técnicas? Maestra Lupita, ¿nos ayudas? Sí, debe de venir aquí a la secretaría o al departamento de opciones técnicas y vemos cuál es su situación, porque no le llegaron sus constancias. Será su diploma, más bien, ¿no? Vemos cuál fue su situación, hay que revisarlo.
Muchas gracias, maestra Lupita. Preguntan, ¿dónde pueden consultar la información sobre el pase reglamentado de este año? Bueno, pues recuerden, la maestra Ana Rocío nos dejó aquí las fechas. Ella plantea que la convocatoria puede salir aproximadamente, yo pienso que a finales del mes de marzo y en abril. Ajá, y ahí viene toda la información. Si quieren adelantar un poco, porque se parece el proceso, pueden consultar el del año pasado. Lo pueden googlear y le ponen, así se llama el folleto, ¿qué onda con el pase reglamentado CCH? Es uno color verde. Y ahí se pueden dar idea de los espacios universitarios en los que se ofertan ciertas las carreras. Viene el promedio que te solicitan, que no necesariamente tiene que ser el mismo que vendrá en el folleto de marzo, ¿sale? O de abril. Es diferente, cada semestre cambian, suben décimas, bajan décimas, ¿sale? Depende de la demanda. Lo del pase reglamentado, pues es el ejercicio de este beneficio que te da la universidad de no hacer un examen, sino que si tú cumples con el promedio y no adeudas ninguna asignatura, tienes la posibilidad de acceder a una carrera universitaria dentro de la UNAM. Entonces, eso es el pase reglamentado. Y son trámites que se tienen que realizar otra vez en función de la convocatoria que salga en marzo, abril. Tendrán que estar muy pendientes y, por supuesto, nosotros se los daremos a conocer en cuanto salga. Vamos a ver. Maestra Anita, ¿ya estás por aquí? Las pruebas, dos. Gracias. No, ¿va? ¿Y las más utilizadas? Dice que tiene una duda. Recientemente vi que había talleres para la elección de carrera. ¿Hay alguna inscripción para ellos? Sí, perdón, maestra. La de GOAE ofrece múltiples talleres para elección de carrera. Tienes que acceder a la página y la mayoría ahora son presenciales. También el plantel da diversos talleres para la elección de carrera. Entonces, te invito a que estés atento a esos talleres, esas pláticas, charlas, donde les hablaremos de qué es el pase reglamentado y donde se les irán mostrando los recursos que tiene la UNAM. De verdad, la UNAM tiene muchos, muchos recursos para que ustedes hagan un adecuado trabajo de orientación vocacional, pero necesitan estar atentos, ¿no? Desde simplemente conocer cuáles carreras tiene la UNAM, me parece ahorita ya son 135, algo así. Ahorita no tengo bien el número. Y todos los recursos hay desde videos, test, pláticas, hay mucho, mucho, mucho que hacer en cuanto a orientación vocacional. Sí, muy bien. También preguntan cómo se piden las carreras simultáneas. Pues también vendrá en este folleto, que habrá que esperar al mes de marzo, y ahí viene toda la información. ¿Cuándo son los inter-CCHs de básquetbol? ¿Tenemos ese dato, Lupita? No, aún no tenemos fecha para los inter-CCHs, sí, pero saldrán. Generalmente, pues, vienen a mitad de semestre. Entonces, por ahí andarán. Qué bueno que quieran participar. Adelante, chicos. Dice, y si no logro pasar el examen, ¿aún puedo utilizar mi pase? No sé a qué te refieres con examen. Maestra, sí. Es que tiene que ver con, seguramente es una persona que hizo ya una pregunta, que decía que si puede realizar el examen de acceso a la licenciatura y teniendo el pase reglamentado. La respuesta es que sí. Sí, puedes hacer el examen y a la vez tener el pase reglamentado, pero si sacas una calificación en el examen que te da acceso a una licenciatura, te inscribes a la licenciatura, inmediatamente se cancela ya tu pase reglamentado, ¿sí? Porque ya accediste a una licenciatura, aunque no hayas hecho el trámite del pase reglamentado, ¿sí? Entonces, viene encadenada con eso. Y si repruebas el examen, ya la segunda pregunta, si repruebas el examen,
e hiciste el proceso del pase reglamentado, pues a través de ese proceso tendrás acceso a una licenciatura. Pero supongo que si quieres hacer el examen es porque no, ya hiciste tus cuentas y no te alcanza el promedio para acceder a la licenciatura que quieres. Me parece que más que hacer el examen a licenciatura, la otra alternativa sería que indagaras bien sobre todas las licenciaturas que tiene la UNAM. Hay licenciaturas que no conocen, que seguramente constituyen una buena opción a la cual puedes tener acceso con el promedio que ya estás calculando tener. Gracias, maestra Lupita. Dice, ¿cómo puedo recuperar mi credencial si la tiene la unidad jurídica y no me ha dado alguna indicación? Habrá que ver el contexto, necesitamos que te acerque. La unidad jurídica no retira credenciales de manera arbitraria. Entonces vemos y te la va a devolver y lo que dé al lugar. Quiero aquí una cosa que pareciera curiosa. El maestro Quechaba puso a disposición de la comunidad estudiantil balones para que puedan jugar en sus tiempos libres en las canchas. ¿Pero qué creen? Que nos trajeron credencial y no regresaban los balones. Entonces, regrésenos, por favor, los balones que son del maestro Quechaba para prestarle a la comunidad estudiantil. Y si es el caso de esta credencial, con mucho gusto en cuando nos entreguen el balón, les regresamos su credencial sin ningún problema. Si es un tema diferente, con gusto lo vemos, te esperamos. Aquí también hay un asistente anónimo que me habla de la maestra Betty Tejeda. Vamos a platicar con ella para ver cuál es la situación y con gusto. Y también lo mismo, se puede presentar en el plantel y lo platicamos. Maestra. Sí. El tema con, fíjense que hay bastantes comentarios al respecto. El hecho es que la maestra Betty Tejeda, que es nuestra maestra de danza folclórica en el plantel, tiene un stock de vestuarios que corresponden a algunos estados de la República, pero algunos no los tienen. Entonces, la Dirección General de CCH en Difusión Cultural lo que hace de repente es comprar algún stock de ciertos estados. La danza folclórica es tan rica y tan vasta, pues que hay distintos bailables, incluso en un mismo estado hay varios bailables y cada uno tiene su indumentaria, pues. El hecho es que el colegio no posee todos los estados de la República, digamos, y a veces la maestra tiene que hacer uso, pues, de rentar los vestuarios cuando el colegio no los tiene, ¿no? Entonces, por ahí va, me parece que un poco este ánimo, pues, puede ser como una suerte de, pues, la información quizás la maestra Beatriz no se las está bajando, así como yo les estoy platicando. Pero también nos han dicho algunas otras cosas y créanos que hemos estado atendiendo absolutamente todos los comentarios que nos han hecho con respecto de la maestra Betty Tejeda y de otros talleristas. Y aquí sí me gustaría puntualizar y por eso pido la palabra. Los talleres culturales se están pensando, se crean como espacios seguros para nuestra comunidad. Entonces, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que ustedes vean, pues que sienten que vulnera a su persona, su forma de ser, etcétera, por favor, acérquense con nosotros y vamos a intervenir. Ustedes créanos que lo hemos hecho en el pasado, entonces seguiremos trabajando para que estos talleres culturales sean entornos seguros para todas y para todos ustedes, ¿no? Entonces ahí es como muy importante que no dejemos de comunicarnos y sí, ya teníamos ahí el tema, un poquito les doy el contexto, pero aún así yo le pediría a nuestro asistente anónimo que igual se acerque, mejor ya fue de las personas que se acercó anteriormente conmigo. Y le hemos estado dando seguimiento a esta dinámica. Entonces, es lo que tendría que decir en este momento. Muchas gracias, maestro Isaac. Dice, para el pase reglamentado, las asignaturas tomadas en quinto semestre se tomarán en cuenta al momento de elegir la carrera. Es decir, si no tomé materias dirigidas al área 1, pero mi carrera va encaminada hacia allá. No importa.
si cumples con el promedio, no importa que no corresponda al área. Hubiera sido preferible, ¿no? Tener asignaturas como propedéuticas para que fuera un tránsito fácil, ¿no? En cuanto a tener bases para la universidad. Pero si no es así, vas a tener que poner un poquito más de esfuerzo. Por ejemplo, si escoges un área donde reinan las matemáticas y no llevaste matemáticas, pues vas a tener que hacer un esfuerzo mayor para estudiar esa parte, ¿no? Entonces, pero no te afecta. Dice, ¿podría hacer mis prácticas de opción técnica en la escuela? Por supuesto que sí, bienvenido David Eduardo. Estamos esperando. Estamos esperando y con mucho gusto. Aquí hemos recibido a todos nuestros servicios sociales de opciones técnicas, los que han querido estar acá, y se les libera y de ahí hasta la cédula. Muy bien. Se deberían regular los precios de la cafetería y las cooperativas, no están bien regulados, por lo menos los de la cafetería, porque se supone que es una cafetería escolar y no todos tienen la beca de nutrición. Muy bien, miren, la comida que ofrecen ahí es de calidad y está por debajo, de verdad, de los precios que hay afuera. Entonces, muchos de los chicos me sorprenden, a veces gastan más entre las papas, el refresco que se compran en la parte exterior, que lo que pudieran gastar en una comida saludable, ¿no? Dentro de las instalaciones. Entonces, ese es el tema. Entendemos, ¿no? Que a veces se requiere a lo mejor que se castiguen más los precios, pero tampoco se quiere castigar la calidad, ¿no? La calidad. Entonces, es algo que debemos tomar en cuenta. Por supuesto que hacemos oído a esto y revisamos si fuera el caso. Muchas gracias. Quiero contestar una que tiene que ver. Dice, para las carreras artísticas, ¿cómo funciona el pase reglamentado? Por ejemplo, está si quieres estudiar canto o piano, ¿sí? Yo les recomiendo que efectivamente se metan al cuadernillo anterior de qué onda con el pase reglamentado, y ahí vienen muy señalado, son carreras con prerequisitos, ¿sí? Algunas se requiere que ya hayas cursado una carrera. Estudios propedéuticos, es decir, estar haciendo el bachillerato y a lo mejor cursar 3 años, por ejemplo, de piano, para poder acceder a la licenciatura de piano, ¿sí? O sea, son carreras con un prerequisito muy alto y que no lo van a lograr solucionar en el momento que salga la convocatoria del pase reglamentado. ¿Sí? Se requiere haberlo hecho con mucho tiempo, con mucha anticipación. Entonces, accedan a ese cuadernillo, lean cuidadosamente los requisitos de estas carreras. Gracias, maestra. Gracias, Lupita. Maestra Anita, hay varias preguntas, ahorita me regreso, pero dice que si habrá PAE de estadística. Y la otra pregunta es, ¿cómo solicitan una reposición de credencial? Sí, las materias que casi siempre se abren y que siempre tenemos ofertas son todas las áreas de matemáticas, las de experimentales, física, química, biología. Entonces, seguramente sí, hay que esperar, por favor, la convocatoria para que estemos al pendiente, sobre todo de los días en los que se inscribe el PAE. Y me decía de la credencial. Con mucho gusto les tramitamos la reposición desde el día lunes con 2 fotografías tamaño infantil y con su comprobante de inscripción. Generamos su solicitud para que tengan todos sus credenciales. Gracias, maestra Anita. ¿Cuándo abren las convocatorias de PAE? Las pruebas postdoc, hay muchas, la de Tuki es una. Sí, lo mencionamos hace ratito, pero lo vuelvo a repetir. La convocatoria para PAE va a abrirse o se va a publicar del 23 al 27 de enero. Entonces, necesitamos que por favor estén muy al pendiente
de los medios digitales del plantel y de la página también del plantel para que sepan de qué se trata y cómo hacer su proceso. ¿De la media? Maestra Lupita, gracias, maestra Anita. ¿Se puede acceder a una carrera técnica en este, bueno, a una opción técnica en este último semestre? No, porque los estudios técnicos, como se llaman ahora, se cursan durante todo un año. Entonces la necesitas cursar en tercero, cuarto o quinto, sexto. O si una situación no idónea, te quedas un cuarto año, también la puedes cursar en ese año. No son de un semestre, son de un año. Muy bien. Jocelyn Rodríguez dice, si repruebo una materia de este semestre, ¿habrá PAE de último esfuerzo? Mejor no repruebes ni pienses en que vas a reprobar. Échale todas las ganas, todo el esfuerzo para que no repruebes ninguna y sea una etapa de disfrutar de manera plena tu tránsito a la universidad. Pero de que sí hay o va a haber PAE de último esfuerzo, sí, en todos los semestres hay. Para las carreras agroartísticas, ya mencionaron, para ingresar a una carrera se debe realizar concurso de examen universitario, no, es con el paso reglamentado. Carreras simultáneas, ya comentamos que hay que esperar el folleto. Si cumplen el promedio para física, pero no cursé las optativas para ella, ¿puedo entrar? Sí, ya comentamos también. En la de GAE no están nuestras calificaciones, por lo que no podemos tramitar prácticas para finalizar la carrera. Se refieren a opciones técnicas, Lupita. ¿Tendrían que aparecer en el CIAE? Sí, tendrían que aparecer, pero hay que ver la situación de cada uno de ellos, porque es por módulos. O sea, a lo mejor no completaron un módulo. Hay que aclarar las situaciones. Los invito a que vengan al plantel, al Departamento de Opciones Técnicas, con el profesor Santa María. Y ahí él tiene acceso al sistema, ¿sí? Para que veamos qué es lo que... Ah, es que se volvió. Oh, dice, si alcanzo el promedio que se pide en la carrera, ¿ya tengo mi lugar? ¿O hay una serie de factores que determinan el lugar o no? A ver, Lu. No. Por eso hay que cuidar el promedio. Porque el promedio que está anunciado en el cuadernillo que ya les venimos mencionando es el promedio con el que entró el último alumno del año anterior, ¿sí? Y entonces las carreras tienen una tendencia a subir su promedio. Y eso depende de la demanda. Y déjenme decirles que pues la UNAM tiene una gran demanda. Antes, no los quiero asustar, pero sí los quiero alertar. Antes las carreras subían por décimas, ahora está subiendo por puntos, porque la UNAM tiene una gran, gran, gran demanda, sobre todo en ciertas carreras, ¿sí? Entonces, a lo mejor el cuadernillo dice que se requiere 8.2 y tú tienes de promedio 8.2. Puede ser que no accedas a la carrera porque subió hasta 8.5, 8.7, de verdad. Sí, así está sucediendo. Entonces, por eso más bien hay que programar y tener un promedio mucho mayor del que viene en la tabla. Pero también los invito a hacer una indagación, un trabajo de orientación vocacional y no quedarse solamente en esa carrera. Hay muchas opciones, ¿sí? Ahorita les he estado contestando. Como primera herramienta, entren a oferta.unam. Ahí vienen todas las carreras que les ofrece la UNAM. Pero les insisto, hay mucho material que pueden revisar para que les interesen otras carreras. No se casen con una sola. ¿Sí? Dice, si quiero solicitar servicio social dentro del plantel, ¿a dónde tienen que dirigirse? Con la maestra Lupita Hurtado, edificio C, planta baja. Y bueno, nos insisten en que están muy caros los precios de cafetería, alguien por aquí. Luego dice Evelyn Guadalupe, ¿toman en cuenta las opciones técnicas al momento de meter el pase reglamentado? No, son cosas independientes. Digamos que basta con que tengas culminado tu bachillerato, sin adeudo de materias, ni una sola, ¿sale? Y pues ojalá en el tiempo con el que nos comprometimos, que fueron 3 años. ¿Lo toman en cuenta como un plus a que me acepten? Ah, caray. Sí, nos vemos, Dice, ¿lo toman en cuenta como un plus? Ah, las opciones técnicas. No, son cosas independientes.
Luego dice, ¿qué fecha será para el examen si no alcanzo mi pase? Se da una primera vuelta en febrero, ¿sí? Ya deberían, si están pensando en eso, deberían revisar las redes. Hay una primera vuelta, es en enero, febrero, y hay una segunda vuelta en julio. ¿Sí? Entonces, gracias, Lupita. Esta pregunta es buena también para ti. Dice, ¿que si análisis clínicos puede hacer servicio social en el plantel? Pues no lo veo difícil, pero le buscamos, ¿qué crees? Tal vez en Siladín, no sé. Preguntamos, de verdad, estamos haciendo un esfuerzo por colocarlos dentro del plantel, ¿sí? Porque además, si vienen a clases, ¿sí? Y gran parte de nuestra población vive lejos, si pueden hacer aquí el servicio, pues adelante, toman sus clases y están a la par en el servicio o en las prácticas, ¿sí? Sí, estamos tratando de colocarlos aquí. Maestra Ana Rocío dice, ¿hay PAE de historia de México 2? Dice, ¿hay PAE de historia de México 2? No, solamente, como les comentaba, tenemos el área de matemáticas, experimentales, física, química, biología, son las que casi siempre ofertamos, pero les comentaba, hay que esperar un poquito la convocatoria porque nos estamos adelantando un poquito y entonces hay que esperar la convocatoria y ahí les decimos todas las materias que se van a ofertar, por favor. Gracias, maestra Anita. Lupita Hurtado, te estás robando la reunión. Dice, mi hija aplicó 2 veces la beca alimenticia, pero no se la han dado. Porque no había reprobado materia, su promedio es alto, no me parece lógico. ¿Esto es real? Sí, esto es real, porque yo insisto en que no es una beca, es un apoyo, así se llama, apoyo alimentario. Sí, ¿y por qué? ¿Por qué existe este apoyo? Porque se ha comprobado internacionalmente, nacionalmente, a través de muchos estudios, que una de las grandes, grandes, principales causas para que el chico esté en rezago escolar es que no come bien, no se nutre bien. Y entonces, como siempre, la UNAM da respuesta a los a las problemáticas que tienen sus estudiantes. Por eso surge el programa alimentario. Y por eso se les da a los chicos que están en rezago escolar, es decir, que tienen asignaturas reprobadas o bien que tienen un promedio menor a 7.99. Porque no es un premio, es cubrir una necesidad. No podemos ir alumno por alumno preguntándole, oye, ¿tienes reprobadas porque no comes, verdad? Porque creo que hasta sería agredirlos. Pero entonces se abre la convocatoria y cada familia, cada chico determinará, ¿no? Hay chicos que dicen, ese programa no, porque no, yo prefiero traer mi lunch, ¿no? Pero así funciona. Entonces a los chicos que no tienen reprobadas, que son de alto promedio, no tienen acceso a este programa. Gracias, ¿sí? Lupita. Maestra Anita, ¿habrá convocatoria de PAE de Biología 2? Sí, la respuesta es sí. Biología, química, física, matemática. Muchas gracias. ¿Esta reunión se va a subir? Si es así, ¿a dónde? En la página del plantel, la sección Padres de Familia, estará disponible a partir del día de mañana, porque tenemos que solicitar los videos que tan amablemente la DGTIC se encarga de captar, y luego nos los envía, y luego nosotros los subimos a YouTube. Es un proceso que nos lleva algunas horas, y el día de mañana dedicaríamos a ello. Las presentaciones de la exposición sí las subimos hoy mismo en PDF para cada una de las reuniones que tuvimos, para segundo, para cuarto y para sexto, pero los videos estarían hasta el día de mañana. ¿Cuándo saldrá el cuadernillo? Ya dijimos que en marzo, a finales de marzo. Recursa de filosofía no va a haber. ¿Cuándo sale la convocatoria de extraordinarios? Maestra Anita, recuérdales, por favor. Sí, de nuevo, la convocatoria de extraordinarios la vamos a estar sacando en la página del plantel y en las redes sociales oficiales del plantel del 30 de enero al 3 de febrero. Por favor, estén muy al pendiente de la convocatoria para el extraordinario EB.
Muy bien, página del plantel, redes sociales como Facebook. ¿Hasta qué fecha suben las calificaciones a la plataforma? Hasta el 24 tienen los, perdón, 23 de enero para subir sus calificaciones. Se olvidó la contraseña de DEGOAE. ¿No es la misma que la de GAE, maestra Anita? Sí, es la misma hasta donde sé. Sí, ¿a quién debo vengan y se las reponemos aquí. Gracias. ¿A quién debo acercarme para realizar mi servicio social? Con la maestra Lupita Hurtado, edificio C, planta baja. Ahí está. Si no me alcanza el promedio para pase reglamentado, ¿tengo que hacer el examen para licenciatura? Yo te recomiendo que no. Sí, voy a ser cruel, pero si no tienes un promedio alto es porque la trayectoria no fue lo adecuada y los exámenes a licenciatura pues no son tan sencillos, ¿sí? O sea, hay deficiencias, ¿no? Pues yo lo que mejor te recomiendo es que indagues sobre otra licenciatura. Hay licenciaturas que hasta se parecen y que nadie las solicita y por eso, como tienen menor demanda, tienen un promedio más accesible, ¿sí? Indaga, indaga. Si quieres venir a la oficina, aquí te apoyamos en esta indagación, ¿sí? O sea, no se casen con una sola carrera, de verdad. Me gustaría contestar esta otra maestra. Dice, ¿es verdad que el pase reglamentado también aplica si no acabo en el periodo de 3 años? Por supuesto. En el momento que termines tu bachillerato, vas a aplicar tu pase reglamentado. Solo que hay un problemita, que a mayor número de años de egreso, entonces tienes menor oportunidad dentro de esta oferta de carreras, ¿sí? Pues es muy importante terminar en los 3 años, pues con un promedio adecuado a la carrera, ¿sí? Puede ser que termines en 4 años y que el promedio sea adecuado también, ¿sí? Hay varias situaciones que nos impiden egresar en 3 años, es razonable. Pero sí, entre más años tardes en egresar, más problema tendrás de acceder a la carrera que quieras. Gracias, Lupita. Respecto a la pregunta anterior, aquí voy a diferir con Lupita y públicamente. Si tu sueño es cierta carrera, entonces prepárate bien. Prepárate bien para que hagas tu examen. Si es indiscutible que quieres a fuerza una carrera, pues arriésgate, ve por ella, estudia, métete a cursos, solventa tus necesidades, tienes el PIA, ¿no? Entonces, estamos para apoyarte. Si sigues requiriendo apoyo del plantel para lograr tu sueño, adelante. Y si no quieres tomar el riesgo, lo que dice Lupita me parece muy pertinente, ¿no? Si no quieres, pero es tu elección. Es tu elección. Acuérdense que esto se trata de no echarle la culpa nunca a nadie. Tú decides. Tú decides para dónde vas, cómo vas, con los recursos que tienes y todo. Evalúalo bien porque es tu futuro, no el de nosotros. Y maestra Bere, a lo mejor en esta primera etapa del examen, porque el examen tiene dos oportunidades, el de licenciatura, a lo mejor en el de enero, febrero, no. No, ¿verdad? Que no me preparé porque apenas me estoy enterando. Pero para el de julio, fíjate, ¿sí? Tienes muchos meses, y como bien dice la maestra, si tienes la intención, te puedes meter a un curso, puedes indagar. Tú sabes en lo que has fallado, pues bueno, ahí hay guías, ¿no? La misma UNAM, cuando te inscribes al proceso del examen a licenciatura, manda una guía de acuerdo al área de la licenciatura que estás eligiendo, ¿sí? Entonces, pues, está. Reto, reto. Gracias. Si no continúo mi carrera técnica, ¿pasa algo? No, no pasa nada. Refiriéndome al proyecto de tu bachillerato, no pasa nada. Y luego dice, esta está bonita. La escuela es quien organiza la graduación. Déjame decirte que tienes una de las más hermosas ceremonias institucionales en el plantel. Nos esmeramos mucho para que sea muy linda, pero no es una fiesta de graduación, si a eso te refieres. Si nosotros no nos dedicamos a eso, nosotros te entregamos tu diploma, ¿no? Nos tomamos fotos, algunos traen su birreto, vienen muy guapos, vienen echando tiros. Y esa es una ceremonia muy bonita, muy significativa. Ya si ustedes quieren organizarse para ir a celebrar,
pues manéjenlo con su grupo. Por supuesto, no es obligatorio, la escuela ahí no tiene absolutamente nada que ver. Pero definitivamente en lo que estamos de acuerdo es que los quisiéramos ver a todos en su ceremonia de egreso, aquí en el plantel. ¿Cuándo suben por completo las calificaciones? Ya dijimos que el 23. Si no me quedara en la carrera deseada, ¿podría pedir otra opción? Lupita, de nuevo. Perdón, me perdí. Si no me quedara en la carrera que desee, entonces ¿podría pedir otra opción? Sí, claro, cuando hacen su trámite, la plataforma les solicita que anoten una carrera, ¿sí? Y que puede ser de alta demanda esa carrera, y también te pide que anotes otra carrera que no tiene que ser de alta demanda, ¿eh? Ese es el requisito. Inclusive el sistema, si no alcanzas el promedio para esa carrera, si estás muy lejos del promedio, te dice, te solicitamos que coloques otro, ¿no? El sistema te va guiando. Por eso insisto en el trabajo de orientación vocacional, tener varias opciones, ¿no? Para que en el momento ustedes, de una manera consciente, con conocimiento, elijan su carrera. Miren, ¿les parece bien? Veo muchas inquietudes acerca del pase reglamentado y ni siquiera tenemos el folleto real. Les proponemos, aquí mis compañeros de equipo, hacer una reunión dedicada a pase reglamentado, ya cuando tengamos el folleto en la mano, o cerca de la fecha, y ya tratamos todas estas inquietudes. Mientras, lo que debes de hacer es mantenerte regular, no deber ninguna asignatura. Si la debes, preocúpate por sacarla. Hazte un planecito. Si sientes que no puedes, ven, nosotros te apoyamos en los diferentes departamentos, para ya no contestar ninguna de estas dudas y la trabajamos, si les parece bien, acercándose la fecha de pase reglamentado. Va a haber cosas muy interesantes. Entonces, estén atentos a esa reunión de pase reglamentado. Bueno, aquí me hablan del profesor Santa María por una situación de una calificación. Es importante que vengas al plantel y lo platicamos y vemos cuál es la problemática. Mi hijo entra a segundo semestre, no arrojó el voucher de pago, únicamente descargó la tira de materias. Mi pregunta es, ¿ya está inscrito? Sí, las inscripciones son anuales. Entonces, del semestre pasado le arrojó como comprobante de inscripción sus horarios, tanto del semestre pasado como el de del segundo semestre. Ya no tendría que inscribirse hasta el siguiente. Cualquier cosa estamos aquí para servir. Curso opción técnica, en tercero y quinto, dos distintas. ¿Le dará tiempo de realizar su servicio social o ambas? ¿Y por qué se ven tres rayas? Sí, pues es cuestión de organizarse nada más, ¿no? Que vea ahora. No son muchas horas, ¿verdad? Dependiendo de la carrera. Tenemos una revisión lineal simple. No veríamos tres rayitas, sino veríamos muchas. Generación 2020. Maestra, ahí hay una interesante sobre. Saqué 6 en una materia. Bueno, yo creo que aquí le corresponde más a Anita, pero es que. Dice que quiso renunciar a la calificación, pero su profesora ya no le dio el derecho a renunciar y ella dice que es un derecho. No sé, Lupita Peña nos dirá si en el estatuto está como derecho a renunciar a una calificación ya probatoria, ¿sí? O sea, así como derecho en el estatuto, ¿no? Si la maestra... bajo todas las evidencias, bajo todo tu trabajo, obtuviste un 6, pues la maestra va a anotar la calificación, ¿sí? Porque tanto a ti como a la docente fue un trabajo que ambas realizaron para que se llegara a esa calificación, ¿sí? Lo que yo te invito es acercarte a la maestra y ver bajo evidencias, ¿sí? Si tu calificación es la correcta, pero no le puedes pedir a la maestra, si obtuviste 6, no la puedes forzar a que te ponga una reprobatoria. No sé, Lupita Peña nos dirá, en ningún lugar del estatuto dice que sea un derecho. La de Tuki, como gráficamente, con esta nueva paquetería que se llama Montón. Y obviamente, pues hay un montón de seres, pueden ser esto, ¿no? Es un montón de gente.
¿Vale? Entonces, compañeros, reitero, vamos a hacer una reunión de pase reglamentado. Sí, no. Entonces, nos estamos saltando todas esas preguntas, es muy anticipado. Sí, de hecho, la secretaría hace talleres, los invita, cuando ya va a salir o cuando ya está, hace micro talleres para que los chicos entren, se va a los salones, explica, porque es un proceso delicado, sí, lleva varias fases y si te saltas una ya no ocurre lo que tiene que ocurrir. Entonces se le da atención a todo eso. No se desesperen, como dice la maestra Vera, ahorita atiendan sus materias, ¿sí? Procuren aprender la mejor calificación, ¿sí? Céntrense en eso. Viene el extraordinario, viene el PAE, saquen sus materias, ese ordinario lo mejor posible y después lo del PASE. ¿Sí? No se estresen. Gracias, maestra Lupita. Dice que si puede dar uno, asistente anónimo, ¿puedo dar uno de los discursos de la ceremonia de despedida? Por supuesto, adelante. Vienes aquí con nosotros, te preparas tu discursazo, me lo entregas a mí, vienes aquí a la dirección, vengo a dejar mi discurso, te tomo tus datos y ya ese día nos ponemos guapas, guapas, guapos o guapas para dar nuestro discurso a nuestras generaciones amadas, en este caso a la tuya. Muy bien, sí, claro que sí. Y bueno, creo que ya no veo ya otras preguntas. Había unas de administración escolar, pero creo que ya se resolvieron. Sí, creo que ya están. Sí, ya están. Pues bien, si no hay otra pregunta, damos por finalizada la reunión, si les parece bien. Les reitero que el video se encontrará el día de mañana de la reunión y el material. Sabemos que es muchísima información, entonces la vamos a dejar ahí en la sección de padres de familia y en la sección de alumnos para que puedan recuperarla de ahí, sobre todo de los PDFs, ¿no? El tema de las ligas y todo, ahí van a estar, y recuerden, ya estamos en presencial, atrévanse, vayan a los departamentos, platiquen con los secretarios, con los miembros del cuerpo directivo, que estamos para apoyarles. Y no sé si alguno de mis compañeros quiera darle este mensaje a estos chicos de sexto semestre que ya huelen a universitarios. Maestra Carmen, uno de sus discursos motivadores que siempre les da a estos chicos de sexto. Pues no, que le echen muchas ganas, es un camino arduo, pero seguramente lo van a lograr y bueno, pues que estén al pendiente de todas sus asignaturas. Ahorita es el tiempo en que, pues ya es el último jalón y tienen que poner todo su empeño. Entonces, mucho éxito, esperamos que puedan egresar como se prometieron hace casi 3 años. Egresar en tiempo y forma. Excelente. ¿Alguien más? Sí, ¿no? Y yo. Eso. Ay, perdón. Maestro Miguel. Adelante, Miguel Isaac. Eso. Adelante, Miguel. Sí, gracias, maestro Isaac. Pues estamos en una etapa bien importante de la adolescencia, ¿no? Que es el empezar a formar el proyecto de vida. Y el proyecto de vida inicia en estos momentos y siempre les digo a mis alumnos que es una de las decisiones más importantes que van a tener en su vida académica laboral, porque a partir de la decisión de tomar una licenciatura o elegir una licenciatura, pues van a marcar el cómo van a generar sus ingresos a partir de ese momento. Entonces, busquen sus metas, hagan pues su proyecto de vida, refléjenlo, trabájenlo, obviamente, y luchen por él. Si algo quieren, luchen por él. Hay varios caminos, pero pues no hay que olvidar la realidad de la cual partimos. Entonces, échenle muchas ganas y mucho éxito, chicos. Gracias, maestro Miguel. Maestro Isaac. Sí, amén quiénes son. Amen mucho este momento porque ya no va a regresar nunca, jamás en la vida. Y estos van a ser los 6 meses más intensos, más bonitos y extraordinarios de una etapa maravillosa. Y abrácense mucho, ámense mucho,
Y amen por encima lo que hagan. No importa, les deseamos mucho éxito y van a ver, las siguientes etapas también van a ser muy bonitas, pero nunca como el CCH. Entonces, disfruten mucho. Maestra Lupita. Gracias. Pues yo los quiero invitar a que no caminen solos. ¿Sí? La experiencia nos dice que cuando un CCHero no llega a buen final, ¿no? O que se detiene, que hay obstáculos que no logran, es porque anduvo solo y no tienen por qué. De verdad, véanlos. Estamos aquí todo el día, de verdad, los atendemos con mucho gusto, inventamos cosas, acá competimos a ver quién inventa más cosas, cómo le haces tú, cómo le hago yo, ¿no? Y todo es en el afán de servirles a ustedes, porque es muy grato, de verdad, muy grato en esa ceremonia de egreso, ver cómo un buen número de nuestros chicos de la generación pues se van hacia la licenciatura. De verdad, apóyense en nosotros, ¿sí? Tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, pero ante todo tenemos el cariño hacia ustedes. Saludos, nada más. Vengan hacia nosotros. Pues con estas palabras es una bonita cierre de reunión. Y pues les voy a pedir a mis compañeros que les demos un gran aplauso para motivar a esta bonita generación, que no nos va a hacer quedar mal, con los mejores promedios, en las mejores circunstancias, para que cumplan sus sueños. Muchas gracias a todos, un abrazo de parte del maestro Quechaba. Él me dijo, diles que los quiero mucho, que siempre lo saben, pero que le tienen que echar ganas y que tienen que estar ahí con todo, porque pues, la responsabilidad y todo es suya, así como el gran triunfo al final del camino en este bachillerato. Entonces, muchas gracias a todos. Bonita noche, en Enrico. Un abrazo a los papás, a las mamás que nos acompañan. Estamos a sus órdenes. Papás, vengan a la brigada, dense el chance, la oportunidad. Les va a gustar mucho. Conozcan más a la universidad, que les ofrece cosas maravillosas y ya lo saben, y seguramente muchos de ustedes ya disfrutan de ella. Bonita noche, gracias a todos, gracias a nuestros compañeros de la DGTIC, como siempre, que nos apoyan en estos menesteres, y pues seguimos trabajando. Excelente semestre 2023-2. Hasta luego. Hasta pronto. Nos esperamos el lunes, chicos. Sí, párense temprano, los que les toca a las 6:30. Bye.